Fechas, efectivamente, porque las temporadas oficiales, como bien nos recuerda Marc, están aquí a la vuelta de la esquina. Otra cosa es que aproveches, obviamente, estos partidos de pretemporada para utilizar a muchos futbolistas jóvenes. El Paris Saint-Germain, que se había adelantado en el primer partido de este torneo ante el Bayern de Múnich, vio cómo le volteaba el marcador el conjunto alemán y le acababa ganando el Bayern por 3-1. Los dos equipos ya sobre el rectángulo de juego. El Arsenal, que va a jugar de ya muchos sin conquistar nada importante, ¿eh? Más allá de sí, apertura hacia la banda derecha, el balón en la frontal, el disparo, balón para Aubameyang, se va a meter dentro del área, esta es buena, buena, buena para el Arsenal, el centro. Vira algunas ocasiones de la noche. ¿Cómo está tocando el Arsenal? Balón para Iwobi dentro del área. ¡Ojo al remate que se va fuera! Estaba Aubameyang. Aunque está siendo probablemente el mejor del partido. Ojo al tiro que se va fuera. No sé, los buenos de verdad, que son de los mejores del mundo. ¡Ojo a Aubameyang! ¡Vaya control! ¡Tiene que marcar! ¡Regate! ¡No! ¡No ha marcado Aubameyang! ¡Hubiera sido un golazo! Ozil, ojo a la frontal. Ahora sí, el disparo. Buena intervención de Leno, segunda oportunidad para el PSG, la Marisino y la gran intervención de Berlet. Tocando para Bernard, apertura a la derecha para Jorgen, el centro mordido y el remate. Arsenal ahí se revuelve y hace lo que quiere en Kunku, nadie le para. Madre mía, si la mete dentro. El primer cuarto de hora, 20 minutos, pero ya algo inédito. Ojo a ese control dentro. 5 minutos ya de este segundo periodo, el tiro. Saca la pelota Emiliano Martínez. El bolsillo también, parada un poco ortodoxa de mí. No, es que está sentado ahora mismo. En cambio, el que está. Ojo, que penalti, puede haber penalti, pues claro. Va a haber penalti. No. Dice que sí el árbitro, que no. Vamos a ver si se falta. Se va un poquito hacia la izquierda, pierna derecha, el tiro. Gol. Gol de Nkunku, que iguala el partido. Pone el. Se han ido ilustres del Arsenal, que van a ser muy importantes esta temporada. ¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Lacazette, que remata solo dentro del área y logra el segundo para el Arsenal! Consigue ponerse por delante de nuevo el equipo de los Gunners tras el gol de Nkunku. Marca Alexa, el Paris Saint-Germain, ojo. Balón dentro del área, el remate que no llega, se entretiene demasiado. Por 2-1 con el gol de Lacazette y vuelve a poner una pelota en el área. Ahí Buffon no consigue rematar. Gol, 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 gol. Gol del Arsenal, que marca el tercero. No estuvo ahí muy acertado Buffon, no logró rechazar la pelota y no sé si la llegó a tocar. Pero esa pelota suelta ahí arriba permitió al cuarto para cerrar ya el partido. Si no, está cerrado el disparo. Tiene ese hándicap. Ojo a esa pelota dentro del área. El balón que le queda a Lacazette. Entrega la portería. Ha visto que su compañero estaba en mejor situación. ¡Ojo! La pone casi en la escuadra de Zibois. ¡Qué golazo ha metido! Más títulos de liga. Y eso debe corregirlo el PSG. Ojo a esa pelota filtrada. El tiro. Gol, 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 gol. Gol del Arsenal, que marca el quinto del partido para cerrarlo definitivamente, porque estamos ya.